El Instituto Nacional vuelve este lunes a clases, luego que la Municipalidad de Santiago decidiera adelantar las vacaciones de invierno, por episodios de violencia y tomas del establecimiento. No duraron ni un día y volvieron a ser destrozo. No me creen, mire el siguiente vídeo. Comenzaron a lanzar las bombas molotov acá, en el sector de Arturo Prat. Y se están enfrentando los mismos encapuchados con los estudiantes. Se están enfrentando los mismos. Miren el discurso inteligente de un encapuchado. Disculpe, señor. Sí. Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¡Vamos a hacer de verdad que esta toma sea un espacio reflexivo! ¡Un espacio que de verdad valga la pena! ¡No para venir a robarse, vacilar y venir a tomar! Así que compañeros. Vienen llegando nuestros compañeros, nuestros alumnos. Compañeros, ¿ves que sí lo ideologizan? No, son compañeros estudiantes. Yo sé que va usted en la palabra compañero le genera tirria, pero... Es que dijiste nuestros compañeros. Interrúmpame nomás. Esto, debemos unirnos todos, porque acá el profesor debería unirnos a nuestra lucha. Porque al fin y al cabo, al igual se lo cagan las personas de arriba. Acá venimos al colegio a educarnos. Pero no solamente eso, venimos a aprender, venimos a ser personas, no venimos a ser robots. El 100%. Ahora les pregunto a ustedes, comunachos. ¿Van a seguir apoyando estos imbéciles? Porque si los siguen apoyando, tienen que ser muy...